Luego de que Argentina se coronara Escuchen como la esa selección noticia. campeona del Mundial de Qatar 2022, aficionados del fútbol festejaron el triunfo y se dieron cita en el Ángel de la Independencia. ¿Tú crees que si México los dos quisiera, no se lo hubiera hecho de pedo ahí en el pleno Ángel de Independencia? Hey, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo David Kirito y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga. Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, hoy estaremos reaccionando a los festejos de Argentina. Vamos a ver cómo se puso la gente, qué pasó, si se enloqueció, cómo lo disfrutó. Obviamente la pasaron genial. Yo estuve viendo mucho, mucho contenido que me mandaban por Instagram, que ahí me pueden enviar lo que ustedes quieran, seguirme. El link está aquí abajo en la descripción. Me mandaron bien muchos, 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 muchos videos, una locura. Obviamente de muchísimas cosas buenas, también hubo cosas malas que me tocó ver ahí, pero pues en todos lados pasan esas cosas. Yo creo que en todos lados una celebración así a veces se puede salir un poquito de control, pero creo que no pasó a mayores. Bueno, chicos, vamos a estar reaccionando a un video interesante que ya sé que en Argentina se festejó mucho, pero obviamente sabemos que hay argentinos en todo el país y en todos los países hay, seguramente en alguna o un rinconcito de algún país ahí hay un argentino. Eso me agrada y vamos a ver, seguramente pues como no pudieron estar en el país, pues lo fueron a celebrar también fuera del país. Yo creo, o sea, lo pueden celebrar en otro país. Yo me enteré que fueron a celebrar muchos argentinos al Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Pues obviamente porque seguramente hay muchos y qué bonito. Vamos a ver esta compilación de argentinos o también del país, no necesitan solamente argentinos, festejando el título de Argentina en diferentes países. Vamos a ver cómo se celebró cada quien y vamos a disfrutarlo. Que vean que también afuera de Argentina se disfrutó bastante el título obtenido en mi cumpleaños, el 18 de diciembre, por cierto. Y nada, chicos, vamos a comenzar con este video y pues venga. Bueno, chicos, estamos aquí en el video. Vamos a comenzar en España, la madre patria. Aquí está. Vaya que sea argentinos en España, ¿eh? Está full, está full. Tercera. Esa canción se volvió mi favorita. La canté en varias, creo que en un video. Me la aprendí a escucharla tantas veces y es un temón, ahí me encanta. Lo escuché con La Mosca, obviamente, pero me gusta así el tema de La Mosca, pero me gusta más cuando es como lo que la gente, cómo lo canta la gente, o se siente más pasión. Quiero ser campeón mundial. Quiero. Qué bonito. ¡Lo podemos ver! Hay algo bueno de lo que pasó, que estaban poniendo, ya ves que a ustedes les gusta poner mucho como los casualidades, usar muchas casualidades, que en el año que ganó en el 86, esto y esto, y que todo cambiaron, o sea, las calles, los nombres y eso. Aquí estamos contentos porque Chivas, el equipo mío de México, justo cuando fue campeón Argentina en el 86, fuimos campeones también del título de México al siguiente torneo. Puede ser que ese torneo que viene sirva también para que nosotros seamos campeones. Mándenos ahí la energía, porque ya nos hace falta un título. Porque eso es en la India, con el paradón del Dibu Martínez. O sea, yo sé toda la controversia que hay por el video pasado que hice. Yo, a mí obviamente las cosas que hace el Dibu pues no me gustan tampoco mucho, como son su comportamiento, pero tampoco no voy a dejar de reconocer que es un buen portero. Portero que los penales se le dan al cabrón, o sea, no vamos a negarlo. Están contentos los hindús, ¿eh? Porque veo mucho hindú ahí, más que argentino, ¿eh? Seguro hay argentinos, pero veo mucho hindú. Obviamente, muchos otros países nos podemos alegrar de los triunfos de otros. Oye, el buen fútbol se disfruta, eso es en Australia. Ok. ¡Wow! Cantidad de argentinos que hay en Australia, ¿eh? Creo que me he escuchado que es uno de los lugares que le gusta emigrar a argentinos, a Australia. Creo, escuché, me platicaron. Incluso tuve una plática con una chica que decía que se quería ir a Australia. Pero mira qué bonito. Quiero ser campeón mundial. Y en Sydney, y luego ahí el teatro en Sydney, güey, donde Dory se perdió, por cierto. Bueno, donde fueron a buscar a Nemo, que Dory se acordó de P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney.
En Chile. Ah, supongo que también hay mucho argentino en Chile. No sé, algún día quiero vivir esa experiencia de estar en Buenos Aires y escuchar cómo se ha de escuchar en todo el país un gol. Se ha de escuchar literalmente en todo el país. O sea, desde cualquier esquina, punta a punta, se ha de escuchar. 100% seguro. Hasta el perro se asustó. Seguro mucho chileno también se emocionó por el gol. En Cuba. Qué bonito, hay argentinos en Cuba. Eso sí, no me lo imaginaba, pero digo, argentinos hay en todos lados, pero mira qué bonito. ¡Qué perro, qué perro! Se aprendió. No se ocupan muchos argentinos para hacer desmadre. Bueno, iba a Bangladesh. Ah, nunca, ahora ya sé cómo se llama. Siempre veía esa bandera que se parece a la de Japón. Así que es Bangladesh. ¿Cómo se le dice a los de Bangladesh? Bangladeshenses, no sé. ¿Habrá argentinos en Bangladesh? ¿O será puro Bangladeshense? No, seguro hay, pero... Pero se ve que están contentos, qué bonito. En Ghana. Ahí sí se ve que es mucho de Ghana, o sea, digo... No quiero decir por qué, pero ustedes saben por qué. ¿Pero habrá argentinos en Ghana? En Guatemala, mira Centroamérica. Ay, qué bonito que lo vieron así el partido. Sí, güey, yo no sé por qué quieren hacer una pinche rivalidad donde no la hay. O sea, siempre quieren, no la hay, güey. O sea, todos apoyan, güey, todos. O sea, yo sé que muchos de Latinoamérica sí queríamos que Argentina fuera campeón. Yo estoy seguro que sí, estoy, ay, casi me mocho uno y la mitad del otro. Y veo banderas de Guatemala también ondeándose, ¿eh? Es que la copa tiene que quedar acá, en América. Haití. Que aquí en México hay mucho haitiano, aquí en México está, hay muchísimo haitiano, son una gente muy trabajadora, lo digo en serio, muy chambeadora. ¡Qué bonito, cabrón! Uy, qué buena musiquita, ¿eh? Qué buena musiquita. Y creo que en Haití se habla francés. Mal no recuerdo, creo que en Haití se habla mucho el francés. Porque creo que me enteré por allá. O sea, en Tijuana había mucho. Y hay gente que le fue a Argentina aún así, fíjate.
en Indonesia. No, también se celebró machín, ¿eh? ¡Ve la cantidad de motos! ¡En Irlanda! Eso es curioso, Irlanda. Ok, ¿no fueron tan eufóricos ahí, más tranqui, usando tractores para celebrar? Pero bien, también, o sea, aplica a su estilo. A lo mejor no son tan locos como los latinos, pero también celebraron. Que no se diga que John Deere no celebra. Ah, mira ese adornado todo con lucecitas. En Japón. Míralo, ya ven, es que sí, cabrón. Sí, es que sí. O sea, mucha gente dice, hermano, qué bonito. ¿Qué ve, bobo? Están diciendo todos los japoneses. ¿Qué ve, bobo? Portugal. Ojo, ojo, que en el país de Cerrito 7 también hay mucho argentino y que se la estén cantando ahí. Ojo, ojo. Hay mucho argentino en Portugal, ¿eh? En Reino Unido. Eso me gusta, eso me gusta. Ahí, cántenle las patas a los del Reino Unido. Pero son los ingleses en Reino Unido. Es que ya no sé, güey, ¿cuál es la diferencia entre Reino Unido e Inglaterra? Todo eso. No estoy confundido, estoy confundido. Pero si es en la parte donde le están tirando, donde esos de los pesculeros que fueron a Malvinas, y estás en su país y le estás celebrando en su cara, eso sí lo pasan, te encanta. Ahora todo me podrán contar. Arriba del león. En México, vamos, vamos, por, vamos, así mandas perezas. También en México lo pusieron en un festival, era súper grande. Ahí estuvieron viendo el partido. Seguramente, seguramente muchos no querían ganar. Pero vamos a ver cómo celebran algunos. Vamos a ver qué pasó. Estoy nervioso porque la guerra México-Argentina está muy fea estos últimos días. Por tonterías, sin que ni al caso, pero estoy nerviosillo. Ahí está el ejemplo. Eso es lo que quería ver. Eso, para todos los que dijeron que México, que sabe que contra Argentina y que los odiamos y que todos los mexicanos somos unos ojetes por culpa de Álvaro, por culpa de algún otro tonto que dijo cosas de Malvinas. O sea, ahí eso quería ver. Que no engloben a todo México porque no es cierto. Así como yo hay mucha gente que celebró el triunfo de Argentina y espero esto les sirva de ejemplo. Mira, yo veo niños celebrando. Mira, mira, veo de todo ahí. En Pakistán. Vamos, vamos. Uy, es como en una canchita de fútbol, un llanerito. Como que pusieron la pantalla en una canchita llanerita y eso, uy, le da más sabor. ¡Madre! ¡Vi un balazo ahí! No, eso es demasiado. Eso es demasiado, pero si así celebran en Pakistán, ¿quién soy yo para decirle cómo celebrar? Ah, son cohetes, son cohetes. Ok, cuetones, cuetones. Pirotecnia. Ok. Paraguay, un país hermano de ustedes, vecino, obviamente.
Seguro va a estar plagado de argentinos y paraguayos que también están celebrando. ¿Por qué no? En Perú, país muy hermano, sabemos que ayudó a Argentina en la guerra de las Malvinas. Un país muy hermano. Ahorita está peleado con México, no sé por qué chingado. Solo escuché que problemas políticos, que no me gusta meterme. Siempre la política para mí es basura. El pueblo es el chido, no lo que diga la política. ¡Qué bonito! ¡En Siria! ¡Wow! Esa no me la esperaba, esa no me la esperaba. Pero seguro hay argentinos en Siria. Siempre me gusta imaginar esas historias. ¿Cómo es que llegas a ese país? O sea, ¿cómo terminas en Siria? ¿Cómo? Que me gustaría acabar la historia de... Por este motivo o razón llegué a Siria y aquí me quedé. En Uruguay, una provincia de Argentina. No, no es broma, es broma. Uruguayos, se les quiere, se les quiere. ¡No podemos ver! En USA, ¿y este es el World Trade Center? Si no me acuerdo, creo que sí. Es el World Trade Center. Se llenó, ¿eh? Ah, supongo que hay mucho estadounidense también en Estados Unidos. Digo, mucho argentino en Estados Unidos, seguro lo hay. Ahora todo lo nada. Deberían de haber puesto ahí en las pantallas cosas de Argentina. Ha sido un lindo detalle. En Venezuela. ¡Fua, hermano! Sí se llenó en Venezuela, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso es bonito, eso es bonito! Este otro que le quería mostrar para que vean que hubo mucho argentino aquí en México celebrando también el ángel de la independencia. Luego de que Argentina se coronara escuchen esa noticia. Campeona del Mundial de Qatar 2022, aficionados del fútbol festejaron el triunfo y se dieron cita en el Ángel de la Independencia. Al grito de una mano de Leo Messi, toda una vuelta a la ciudad. Capitalinos y cientos de argentinos radicados en la Ciudad de México salieron a celebrar el tercer campeonato mundial de... ¿Tú crees? Me dicen muchas veces, no sé qué, me ponen los comentarios, no sé qué va a pasar cuando sea el mundial en México y los argentinos vayan para allá y se enfrenten. No va a pasar nada, cabrón, no va a pasar. Los argentinos mexicanos no tenemos nada en contra de los argentinos y pienso lo mismo. Yo siento que si yo voy a Argentina no me va a pasar nada, no la van a agarrar contra mí por ser mexicano, eso está claro. Simplemente es eso, una rivalidad que queda en la cancha. Se dicen cosas que muchos ya salieron a pedir disculpas, tontería. Esto es la verdad, esto es el pueblo, tío, esta es la verdad. ¿Tú crees que si México los dos quisiera, no se lo hubiera hecho de pedo ahí en el pleno Ángel de Independencia? Un monumento muy histórico para México, literal, es como el obelisco para ustedes. El Ángel de la Independencia es como donde siempre se reúnen cuando hay triunfo. Esa es la diferencia, no tenemos nada contra Argentina. Ya saquen esas tonterías de la cabeza, gente que nomás quiere buscar problemas donde ni hay. El albiceleste, con banderas, coronas y réplicas de la Copa del Mundo de Fútbol. Cientos de argentinos gritaban y festejaban en el lugar, y hasta una quinceañera se unió a los festejos.
Este domingo, Argentina se coronó derrotando a Francia en tanda de penales, con lo que llegó a la cima del fútbol por tercera ocasión en su historia, 36 años después de México de 1986. Y se llenó. Bueno chicos, de ahí que este video de las celebraciones por todo el globo. Seguro hubo más países que también lo celebraron, que no está en la compilación, pero se les quiere chicos. Ya dejemos esta tontería de que por qué México tiene rivalidad. La rivalidad no existe. Es solamente la gente crea problemas porque así les gusta. Hay gente buena, gente mala que le gusta crear tonterías. Pero nada, y aún así les sigo pidiendo disculpas si creen que yo en algún momento, en el video pasado que hice, los ofendí. No es mi plan, yo no me estoy poniendo al lado de México ni Argentina. Estoy tratando de ser neutral, solo saqué ambas partes lo que pensaba y es todo. Y nada chicos, si les gustó el video, suscríbete al canal, regala un like, deja un comentario, activa la campanita, sígueme por Instagram y nos vemos en el próximo video. Y recuerda para la mágica, chao, los quiero un montonazo. Besos grandes, y siga celebrando hasta enero.